siento que tenía que ser esto de la retroalimentación. Pero por favor, ¿puedes venir un ratito a mi oficina? Pasa. Perdón, ¿qué amenazaste? Sí, dame 5 minutos, estoy contestando las cosas que me está atendiendo. Ya. ¿Pero qué pasó? Cuéntame, ¿es algo malo? No, espera un minuto, ya te explico, ¿ya? Ya. Pero no hay mucho porque esto no trabajo fuerte. No, yo ya tengo. Verás, Fer, como tú sabes, en la compañía están haciendo esto de gestión del desempeño, evaluación del desempeño, y me pidieron en días anteriores que te evalúe, y ya te evalué, y me piden ahora que te retroalimenten las competencias del puesto, que no sé ni cuáles son. Espero que por aquí me pasaron un papelito. Ya, pero a mí tampoco me han dado ninguna evaluación y me han dicho de qué se trata. Ay, sí, no sé, Fer, deberías preguntarle a recursos de patrimonio. Ya. Son 3 competencias: trabajo en equipo, disposición al aprendizaje y pensamiento analítico. Yeah. Ya verás, en trabajo en equipo te puse excelente porque veo que te llevas bien con tus compañeros y ninguno se ha quejado, por suerte. Yeah. ¿Y ahorita me están evaluando? No, estoy contestando unas cosas, pero yo te sigo diciendo, ¿ya? Yeah. De ahí en pensamiento analítico. ¿Aló, sí? Ya, en 5 minutos salgo, no me demoro más, estoy en una pequeña reunión, pero máximo 5 y ya salgo. Ya, chao. A ver, ¿en qué estábamos? Ah, pensamiento analítico. En pensamiento analítico, Fer, sí te tuve que poner regular porque la junta directiva se quejó que los informes no estaban en el formato predeterminado. Hay un formato predeterminado para los informes y veo que tú no lo sigues, entonces... tuve que ponerte regular porque eso es un problema para la junta, ya tiene una manera de trabajar y no puede trabajar con los informes de la forma que tú haces. Pero regular, ni siquiera tenemos los formatos de lo que requiere la junta. ¿Cómo puedo yo mejorar si ni siquiera tú me ayudas en eso? Es que la verdad es que, Fer, estoy súper ocupada, pero tú pídeles a tus amigos, ellos también saben cómo hacer. No, pero ninguno de nosotros tiene el formato correcto, por eso somos de diferentes formatos. No, sí, ellos tienen, ahí pídeles. Yo la verdad, Fer, estoy súper ocupada y no te puedo explicar ahorita. Estoy como un viaje, está ultra ocupada. Fer, pero un ratito más que te quedes y me expliques bien. Podemos verlo ahorita si no quieres. No, no, ¿sabes qué? Es que ya me estás llamando. Uh-huh. Aló, sí. Ya. Ahorita sí ya voy a concluir y ya bajo. Verás, como ya me tengo que ir a la reunión, tú ves que me están llamando, ya te califico la última competencia que era... ¿Cuál era? Disposición al aprendizaje. Uh-huh. Y la verdad es que te puse satisfactorio. ¿Y por qué no? Excelente. Porque no he tenido la oportunidad de evaluarte en esa competencia. Entonces, como tú sabes, yo no puedo poner lo que yo no sé. Entonces no te puedo poner excelente. Pero como no quería que te vaya tan mal en la evaluación, tampoco te puse ni regular ni deficiente. Entonces opté por ponerte la calificación intermedia que es satisfactoria. Pero ¿sabes qué? No me parece justo. Pero de todas maneras voy a buscar los informes para demostrarte que mi disponibilidad de aprendizaje es muy buena y... Sí, pasa y se nos actúa. Pero Fer, espérate, podemos hablar. Sí, ¿sabes qué, Fer? Yo estoy saliendo por una rueda. Fer, ¿cómo crees que podría yo mejorar? Pero ayúdame un poquito para no tener esas calificaciones bajas. Pero no te preocupes, por tema de los informes ya me estás haciendo tú mismo lo que vas a hacer. Y de ahí, por el tema del aprendizaje, de esa competencia, ya le voy a decir la capacitación que te doy un cursito ahí para que mejores y espero que el otro año tengas una calificación mejor. Ya, pero o sea, creo que hace la diploma, no creo que te vayan a... No, ya el gerente me está esperando, ya no puedo. Pero sí, déjame hablar contigo un ratito. No puedo hacer, ya estoy sobre el tiempo. Pero Fe, ¿cómo yo voy a mejorar si ni siquiera habla conmigo? Ni siquiera me retroalimenta correctamente. Y ahora tú vas a ir con tantas calificaciones bajas.